Vamos. Berto me va a cortar la cabeza. No lo hará, el fin. Ese es nuestro trabajo. Ahora sí voy a llegar tarde. Necesito espacio para trabajar. Perfecto. ¿Me prestas esto? Gracias. Deja de jugar y llega de una vez. ¡Cuidado con sus cabezas! Lamento llegar tarde, hermano. Estaba con unos viejos amigos. Pero pensé que... La próxima vez creo que tomaré las escaleras. Es menos esfuerzo. Viajar al espacio, Saitro. Ahora, mecánica en gravedad cero y estabilidad. Afirmativo. Estoy preparado para adaptarme a cualquier... Espera un segundo, amigo. El hombre del clima no pronosticó tormentas. ¡Entremos! ¡Max! ¡Saitro! Ese es un viaje sin retorno. Aguanta, amigo. ¡Allá voy! ¡Saitro! ¿Estás bien? Sí. Debajo del arroyo encontré un pececito. Lindo pescadito, ¿no quieres venir? Ese asteroide te debe haber aflojado un tornillo. Papi, me come sucio. No voy a perderte. ¡Te tengo! ¡Wow! Eso estuvo cerca. Tenemos que alejarnos. Saitro, aguanta. Linda planta. Volvamos a casa. Solo necesito un poco más de velocidad y saldremos de aquí. Muy bien, amigo. ¿Cuántos dedos ves que tengo aquí? Tres. Me alegra que estés de vuelta. Más uno es ocho. Pinocho. Tendré que llevarte a que te examine. Se acabó el juego, Destroyer. Ahí está, un nanocubo. Quizás el elemento más importante de un agente en Tech. Dentro de cada nanocubo hay una pieza específica de equipo para misión crítica. Miren, con solo un giro rápido. Ventaja para Steel. Bueno, solo empaqué el equipo. Max también se merece parte del crédito. Pero avancemos. El nanocubo fue creado por el Engine 7, un nanocompresor. Toma un tamaño normal y remueve el espacio entre sus moléculas, permitiéndole retomar su tamaño original. Ligero, compacto, portátil. Ga, por favor, no toques esto. Los nanocubos son equipos solo para agentes experimentados. En las manos equivocadas, quién sabe qué. ¿Por qué no le damos un vistazo al nanocompresor en acción? Hola, Max. Hola, chicos. ¿Qué sucede? ¿Por qué no me dijiste que necesitabas equipo? No hay problema, hermano. Yo me encargo. Esta es la oportunidad para ver lo que el mejor agente en Tech considera equipo de misión crítica. No. Nada en especial. Yo solo... ¿Sabes? Lo usual. La verdad, se me abrió el apetito salvando al mundo. ¿Alguien prefiere los champiñones? ¿Queso extra? Sí, ese sujeto es como un boomerang, siempre regresa. Berto, ¿estás haciendo una revisión del sistema de seguridad en Tech? Negativo, ¿por qué? ¿Me permiten sus identificaciones? No es necesario, creo que ya nos conoces. ¡Destrúyanlo!
¡Destruyendo a Max Steel! ¡Max, ¿qué sucede? ¡Psycho droides entraron a la cabina de control! ¡Acceso permitido! ¡Max! ¡Alteraron el sistema! ¡No puedo abrir las puertas! No te preocupes, solo queda uno. No tarde, Steel. Ahora yo dirijo el show. Cámara rodando, listos y acción. ¡Acción, turbo! ¡Hora de un enfoque! ¡Más adelante te destruiremos! ¡Excelente acción! ¡Y corte! Tenemos que limpiar el desastre hecho por el Dr. Rendell. No veo ninguno de sus robots, perdón. Yo sí. ¡Cuidado! ¿Problema con los insectos? ¡Hora de fumigar! ¡Sabandija vaporizada! ¡Acabé con todos! ¡No lo hiciste! ¡Exacto, hermano! Espero que lo disfruten, amigos. Gracias por todo.